El metro es un sistema de trenes urbanos ubicados dentro de la Ciudad de México y su área metropolitana. Se caracteriza por ser un transporte masivo de pasajeros en la ciudad, uniendo diversas zonas y sus alrededores, con alta capacidad y frecuencia, y de forma segregada a otros sistemas de transporte. El metro de la Ciudad de México transporta cerca de 5 millones de personas al día. Al ser un sistema que utiliza energía eléctrica, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Federal de Electricidad construyen la subestación de alta tensión más moderna y grande del país, denominado Proyecto Metro Energía. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el proyecto Metroenergía convertirá a la subestación de alta tensión, Buen Tono, en la más moderna y más grande de México, a través de una inversión de 4.500 millones de pesos, generando ahorros y certidumbre en el abastecimiento de energía eléctrica a las líneas 1, 2 y 3 del metro en beneficio de los usuarios. La inversión representa lo que significaría abastecer de energía eléctrica a una ciudad como Villahermosa, o sea, es decir, una ciudad de 300.000 habitantes, y esto es con recurso público y con empresas públicas. Así que es una gran obra que se está realizando. Estamos muy contentos con hacerlo en este hermanamiento con la Comisión Federal de Electricidad y el Metro de la Ciudad de México, fue lo que dijo la jefa de gobierno en el recorrido que realizó en la zona donde se construye esta magna obra. La mandataria resaltó que el gobierno capitalino realiza una inversión histórica alrededor de 45 mil millones de pesos en el metro de la Ciudad de México, ya que a la par del proyecto Metroenergía se modernizará toda la línea 1, se cambiará el sistema de control de la línea 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Además, se terminará la línea 12 del metro hacia el poniente, aunado a que se realiza su rehabilitación integral para dotarla de seguridad. De igual manera, se mejorará la línea A del metro. El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón Aguilera, expuso que el proyecto Energía Metro presenta un avance de obra del 37% y de 26% en obra electromecánica, cuya conclusión de los trabajos se tiene proyectado concluir en agosto del 2022, donde dijo que estaremos conectados al Sistema Eléctrico Nacional, lo que nos permitirá tener una confiabilidad absoluta y además reducción en los costos de consumo de energía eléctrica. Ahora veamos cómo la jefa de gobierno anda supervisando estas obras que se están realizando en la Ciudad de México a beneficio de los mexicanos. Estas son imágenes de las 7 subestaciones en SF6, hexafluoruro de azufre. Ya están concluidas, son de fabricación internacional con alta especificación. La CFE contrató a una empresa certificadora que ha dado cuenta de todo el proceso de fabricación. Se fabricaron en China, están listas para su embarque en Shanghái y estarán arribando en las próximas semanas a la Ciudad de México. Señalar que este proyecto tiene un monto asignado de 4.500 millones de pesos. Desde el año pasado se comenzó a hacer los primeros trabajos y hacia mediados del próximo año se concluirá con lo que será la fase última del proyecto,
que es la sustitución de todas las subestaciones de rectificación de la línea 1 para su modernización en paralelo con lo que se realizará también para la línea 1. Para esta conexión se están habilitando ya ahorita 24 kilómetros de cables en 230. Los cables ahorita ya están a bordo de dos buques en Rusia y estarán en la mar esta misma semana para llegar aquí aproximadamente en 14 días. Estamos también fabricando, terminando y probando ya los interruptores de media tensión, una tensión peculiar que usa el metro, que son 15.000 voltios. Es un voltaje diferente al de los sistemas convencionales de distribución. Estamos aquí en las instalaciones principales del metro de la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, en la calle de Delicias. Y quiero mostrarles la gran obra de abastecimiento de energía eléctrica que estamos haciendo. Le llamamos Metro Energía. Significa la renovación, la modernización completa del abastecimiento de energía de la línea 1, 2 y 3 del metro. Quiero que vean ustedes la profundidad de la obra. Este es un edificio que va a contener la subestación de energía eléctrica, que ahora le voy a pedir al ingeniero Nevares de CFE que nos explique sus características. Va a venir un abastecimiento de energía de Nonualco hacia este lugar. Va a haber otro edificio allá que va a tener los transformadores y otro edificio que va a tener el centro de control, que va a ser administrado por los trabajadores del metro de la Ciudad de México. Es una obra única, 4.500 millones de pesos. Es como si estuviéramos haciendo el abastecimiento de energía eléctrica de una ciudad de 300.000 habitantes, como por ejemplo Villahermosa. Así que es una obra de modernización del abastecimiento de energía eléctrica del metro. Y quiero pedirle al ingeniero Nevares, le voy a pasar aquí el micrófono, que nos platique las características de esta obra única en el país y quizá una de las más modernas que se esté haciendo en este momento. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Bueno, sí, es una obra única, como comenta la jefa de gobierno. Consiste de la instalación de 4 transformadores de 60.000 kVA cada uno, 4 transformadores conectados individualmente en un área separada del edificio de la subestación. La ventaja de esta subestación es que garantiza con alimentación redundante de dos fuentes de transmisión, una de occidente y otra de sureste, la posibilidad de que ante cualquier contingencia pudiese el metro quedar sin energía eléctrica. Es una obra con la mejor tecnología, se están ya construidos los transformadores. En este edificio, en la parte de atrás que les mostró la jefa de gobierno, en el fondo del espacio que vemos, es un sótano de galería de ductos donde estarán instalados las dos líneas de transmisión de 230.000 voltios. Una viene de Nonualco, la otra de Jamaica, alimenta a través de, en el primer piso, una subestación encapsulada en SF6 y con 7 interruptores, que es lo que lo hace única en México. 7 interruptores, una por cada transformador, uno por cada línea y uno de amarre entre buses en caso de alguna necesidad de transferencia de energía. Esta obra se está haciendo con los ingenieros de CFE, en la Dirección de Construcción, el ingeniero Rafael Ramírez, quien trae el proyecto desde la geología, geotecnia, hidrología y el encapsulado del agua. Aquí en el lugar donde estamos, el agua, si excavamos, está a 3 metros. Logramos secar, logramos dejar a salvo para posteriormente, a través de Muros Milán, cimentar el fondo y desplantar la cimentación que alojará la estructura metálica para el edificio. Estamos en condiciones de terminarlo, jefa de gobierno, para agosto, como lo comprometimos con usted, y el licenciado Barrett diariamente está insistiendo en que por ninguna razón nos atrasemos en ningún caso. Ya están en tránsito los cables de Rusia para acá y los transformadores en unos días más se embarcan también para llegar a sitio y estar listos a que terminemos el edificio para su colocación, que es muy rápida. Colocarlo, secarlo, llenarlo de aceite, probarlo y ponerlo en servicio. Sería el comentario. Muchas gracias. Esta es una obra y hay que reconocerlo. De dos entidades públicas, Comisión Federal de Electricidad y el Metro de la Ciudad de México, orgullo no solamente de la ciudad, sino del país entero, y es esta unión entre entidades públicas
lo que permite esta gran obra para beneficio pues de más de 3 o 4 millones de usuarios diariamente. Quiero agradecer enormemente a los ingenieros, ingenieras de CFE, del metro y a sus trabajadores y trabajadoras que hacen posible que el metro funcione todos los días en la ciudad.